¿Qué pasa mis ecateretes? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les vengo a traer este videazo de mi hermano piromaniático de nuestro amigos de Jaminations en español. Pónganse cómodos que este video estará muy buenardo. Comenta aquí abajo si tienes hermanos. Sin más que decir, ahora sí comencemos. Agachate y conocelo. Hola, bienvenidos al show de cocina de Bryson. Hoy vamos a cocinar cereal. Primero pon el cereal, luego... Correcto, así se sirve un cereal, primero el cereal y luego la leche, si no lo haces así eres un fenómeno jeje. Pero Bryson, ¿y si yo quiero poner primero la leche? Te lo mereces, chico. Como iba diciendo, primero pon el cereal, luego la leche y voilà, tenemos cereal. Yes. ¿Qué? ¡Espera, espera! ¡No! Las puertas del infierno están abiertas para recibir vuestra alma. Por algo tenía que ser el diablo, no le gustó anda que echaran primero el cereal y luego la leche, por eso estás en el infierno, ahí es donde perteneces por no seguir los pasos en cómo servir un cereal. Ahora debéis someterte a un tormento infinito. No, por favor, soy un niño bueno. Creo que no. Ay, no. Tremenda putiza le está poniendo. ¡Pau, ayúdame! No, me das suficientes golosinas, así que bye. ¡Show de cocina de Bryson! ¡Hola! Soy Bryson. Hola. Una vez inicié un incendio con grasa en mi casa. Y créanlo o no, ese no fue el primer incendio que la familia Jaminations ha sobrevivido. Déjenme empezar por el principio. Casi todas estas historias son en torno a un hermano. El pirómano de la familia. Es lo que me llamó de este video, yo quiero saber el porqué de que su hermano se hiciera piromaníaco. Mi hermano mayor, Brody. Antes de hacer trizas la reputación de mi hermano, deshonrar su nombre para siempre y asegurarme de que no le permitan estar a 200 metros de un encendedor jamás, déjenme hacer este prólogo. ¡Te quiero, Brody! Nuestra historia inicia cuando Brody tenía 3 años. Lo recuerdo como si fuera ayer. Ok. Aunque yo todavía no nacía. Es que recuerden que Brody es el mayor y él, Bryson, es el menor. No sé exactamente por cuánto se lleven, pero sí son sus añitos. Mi familia fue a visitar a nuestros abuelos y tíos, y mi tío Mark decidió estrechar lazos con Brody. Lo que fuera que estaba pensando el tío Mark sigue siendo un misterio, pero decidió enseñarle a Brody a usar un encendedor. Eso no es bueno enseñarle a un niño. Y a cerrar las puertas con llave. Dos habilidades. A ver, dice habilidades de un niño de 3 años. Palomeado está el de habilidades con fuego y hacerse popo encima, ajajajajaja, pero qué asco cómo le enseñar eso a un niño, digo el de prender fuego no está tan feo, pero el de hacerte popo eso sí es feo y asqueroso además. Y le queda por desbloquear el habilidades para abrir puertas. Habilidades básicas para cualquier niño de 3 años, obviamente. En un instante, estos conocimientos transformaron a Brody de un bebé inofensivo a un peligroso incendiario capaz de quemar la casa entera. Brody de inmediato puso en práctica sus conocimientos. No. Se encerró en la habitación de la abuela, se escondió bajo la cama y empezó a derretir la cera debajo. La base de la cama empezó a arder y la cera derretida comenzó a caer en la alfombra. La familia olió el humo y comenzaron a buscar a Brody por toda la casa. ¡Ay, por Dios! ¡Se está pasando! ¡Ya cálmense! ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es? Se volvió loca la mamá. ¡Es el procedimiento! ¡Cálmense! Pero la puerta tenía llave. Cuando por fin pudieron entrar, vieron a Brody con un encendedor en la mano de pie junto a la cama en llamas. Niño piromaníaco, estás incendiando la cama de la abuelita. Brody vio cómo apagaron el fuego rápidamente. Aunque no estuve ahí, puedo imaginarme a Brody sonriendo para sí mismo, porque en ese instante había nacido dentro de él una llama que nunca se apagaría. Ese fue el inicio de una vida de piromanía incontrolable. Uy, uy, uy. Mis papás se enojaron con justa razón con el tío Mark y años después se vengaron de él. El hijo del tío Mark era muy pequeño y mis papás estaban de visita. ¡Hola, pequeñín! ¡Ven conmigo! ¡Te voy a enseñar a usar un encendedor! A eso llamo venganza. ¡No! 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 ¿Tu familia tiene un pirómano o eres normal? ¡Mi objetivo es el explosivo! El siguiente incidente ocurrió un año después. Brody tenía 4 y lo recuerdo como si fuera ayer, aunque yo todavía no nacía. Mamá estaba afuera de la casa hablando con una amiga y Brody estaba adentro, sin supervisión. Decidió que quería un hot dog. Ya había visto a nuestros papás usar el horno de microondas y pensó... ¡Oh! Solo tengo que meterlo al horno. Fácil. Apretar unos botones y encender. Y eso fue justo lo que hizo. Pero sin saber que lo había programado para más de una hora. Un rato después, la amiga de mi mamá vio salir humo de nuestras ventanas. Mamá entró corriendo apanicada y encontró a Brody con su hot dog. Intenté hacer un hot dog, pero solo conseguí un pedazo de popó.
A mí eso una vez me pasó con un huevo, metí de que mi huevito para que se hiciera y le puso 3 minutos, mi huevo explotó dentro del horno de microondas y quedó oliendo horrible a pedo como un mes. El hot dog se había reducido a un carbón en llamas quemado hasta el centro. Y así fue como nuestra casa casi se incendia por un hot dog. Luego, el siguiente año, cuando Brody tenía 5, le pusieron lentes. Esta vez lo recuerdo muy bien. Aunque todavía no había nacido. De nuevo, lo dejaron sin supervisión en la cocina. Brody encontró un encendedor, se sentó en la barra y comenzó a encenderlo una y otra vez. Ya saben, por diversión. Luego pensó, me pregunto si mis lentes resisten el fuego. No. Mala idea. Llevar la llama cada vez más cerca de su cara y... se rompieron los lentes. ¡Ma! ¿Qué? ¿Qué fue ese ruido? ¿Rompiste tus lentes? Sí. ¿A quién estás diciendo charapu? ¡A mí me estás diciendo charapu! Y esa es la punta del iceberg, o del fuegoberg. Todavía hay más de esas historias piromaníacas. Brody en su adolescencia y adultez frecuentemente le ha prendido fuego a toallas de papel en la barra, ha hecho fogatas al aire libre sin razón y ha metido aluminio en el microondas. ¡No estoy bromeando! Oye, Brody, ¿qué cocinas? Y cuando Brody tenía 6, le tuvieron que poner una correa cada vez que salía. Sí, era uno. Se me hace bien cura cuando veo niños así. Es como si fueran unos perritos. ¡Uno de esos niños! Sin embargo, la correa no pudo contener su naturaleza caótica porque, de alguna forma, en un solo día, Brody disparó la alarma de un auto, la de un elevador y la del aeropuerto. ¡Qué niño tan vago! Por eso su mamá lo golpea. Si no se han dado cuenta aún, déjenme decírselos. Brody era un peligro para la sociedad. Sí, bastante. Todavía es una amenaza, pero su esposa lo mantiene a raya. Casi siempre. Bueno, todas esas fueron historias sobre Brody, pero esto no es el canal de Brody. Es hora de que hablemos de cómo yo inicié un incendio. Pero al menos fue un accidente, a diferencia de Brody, que incendiaba cosas a propósito. Exacto. Técnicamente él no es un pirómano. Además, todas esas historias ocurrieron cuando yo era un alma tranquila en el abismo cuántico. A veces lo extraño. En fin, vamos a la historia de mi incendio con grasa. Para este punto, por fin había nacido e iba a empezar una receta familiar con mi amigo Dalín. El pollo se estaba descongelando y ya casi estaba listo. Así que puse aceite en una olla y lo puse a fuego bajo para que estuviera lista para el pollo. Eso fue lo que creí, pero por error había... El que hizo esto se volvió completamente loco. Miren, tiene un nivel ultra máximo, o sea, super mega recontrarchi caliente. ¡He encendido la llama al máximo! Luego me distraje platicando con Dalín y se me olvidó por completo el pollo. ¿Crees que el gobierno debería proveer a cada hombre una novia? Sí. Yo también pienso que sí, que deba andar batallando uno en conseguir eso. Después de un rato, la habitación se empezó a llenar de humo. Me pregunto qué será eso. Fuimos a ver y había una columna de humo que venía de la olla. Fui corriendo para intentar corregir mi terrible error, pero el humo prendió fuego y lanzó una espeluznante llamarada naranja. Que le eche agua. Vi el infierno en ese instante y el rostro de Satanás me miró a los ojos. Y entonces, durante unos vergonzosos segundos, me paralicé pensando en qué hacer. ¿Han oído el término lucha o huida? Bueno, en realidad hay una tercera opción. Parálisis. Y mi cerebro eligió parálisis. Dalín me vio paralizarme e inmediatamente pasó a la acción. Tomó un tazón y con cuidado cubrió la olla y apagó el fuego. Qué bueno que estaba ahí su amigo. Yo estaba muy avergonzado de que mi superfuerte amigo me hubiera salvado. Y cautelosamente ayudé a que saliera el humo abriendo las ventanas. A mí también me ha pasado que en situaciones de mucho estrés o tensión me quedo paralizado, así que no te sientas mal, Bryson, a más de uno nos ha pasado eso. Enfrié y limpié la olla y con mucho cuidado terminé la receta. ¡Está delicioso! De seguro quedó horrible. También me disculpé muchísimo con Dalin, quien insistía en que no había sido nada. Buena lección, esos son amigos, amistades amigo. Sinceramente, no puedo explicar correctamente qué tan avergonzado estaba. Solo estaba intentando ser un adulto y cocinar y casi incendió toda mi casa. Pero aprendí una valiosa lección. La lección es, ten un amigo que no le tema al fuego. Voy a tener más cuidado en el futuro y espero no volverme a paralizar. Para terminar, quiero recomendarles a todos que sean cuidadosos y cautos cuando cocinen, porque literalmente podrían morir. Además, aléjense de Brody o va a incendiar su casa.
Por fortuna, el fuego no va a ser un problema para mí porque desde mi incidente con el fuego he dominado el agua control. Guguoro lo domina como yo. Yo también soy elemento agua, la puedo dominar, pero si él es del agua y su hermano de fuego, va a ser un problema, se viene una épica pelea. Y yo domino el fuego control. ¡No hagas esto, Brody! ¡No me retes! ¡No va a terminar bien! Pelea. ¡Guau! Vamos, tú puedes. ¿Tú quién crees que gane? Déjamelo en comentarios. Uy, gana el agua 100%. ¡Guau! ¡Qué buena animación! Se ha cagado. Hielo, tienes poderes de hielo. Y es que el agua se puede congelar también. Vamos. No. Están muy igual, van empates. Ya gano, ya va a ganar, ya la tiene de su lado. Ya está, poder de hielo. Te perdono, hermano. Te dejaré ir en honor de nuestra antigua amistad. Pero te advierto, el menor paso en falso que des va a resultar en tu final definitivo. Esto me parece que no ha terminado. Aquí estoy. Guau, le gano. ¿A realmente estaban jugando videojuegos? Yo pensé que si dominaban ese elemento como yo, jejeje. Bueno, amigos, nos vemos en el próximo episodio. Déjame un like si quieres que siga reaccionando a más videos de este canal. No me importa, este juego apesta. Estás enojado porque perdiste. Tal vez, pero al menos mi casa no está en llamas.